Nuevamente bienvenidos a Agenda 7. Supongo que por estos días estarán tan ocupados con todos los parciales y las entregas finales que no habrán tenido el tiempo suficiente de mirar a su alrededor. Pero bueno, Mayra, para eso estamos nosotros, para contarles todo lo que sucede en el poli. Y más que ocupados, yo creo que han estado súper estresados. De hecho, yo lo he estado porque voy ahí como regular en algunas materias y pues ganarme la cantaleta de mis papás todos los días recordándome que lo único que le va a quedar cuando yo me muera es la educación. Y yo creo que esas son de esas frases típicas que a uno se le quedan por años y años en la cabeza. Y precisamente sobre ese tema quisimos hablar con la gente del poli, sobre cuáles son las frases típicas de los papás. Así se case y tenga hijos, si tengo que regañarla lo hago porque soy su mamá. Y lo que siempre me dicen papá es todo es de buenas. No vayas a llegar tarde, Dios te bendiga. Hágame caso que yo sé por qué se lo digo. Es que desconfío de usted si no desconfío de los demás. Peínese porque va como una loca. Y uno le dice mamá, papá, voy a salir. Ellos responden, me está avisando, me está pidiendo permiso. Si se va a demorar, me llama. Cuando yo voy a salir dice, llega o echa tranca. Yo soy su papá y usted me respeta. Mientras usted viva debajo de este techo, se hace lo que yo diga. Mi mamá cada vez que me escucha decir palabras raras me dice, no diga palabras ociosas. El tiempo perdido, los santos lo lloran. Avíseme con quién va a estar. Lo que siempre les digo a mis hijos es bendición, los quiero mucho, que todo les salga bien en su día. Mijito, ¿cuándo me trae el tupper que le presté? Tengo un estrés que parece en 20. ¿Cómo botaba la comida cuando habían tantas personas en la calle? Lo que más le digo a mis hijos es te lo dije y vuelve a intentar. Yo creo que definitivamente por eso yo soy un mal padre, porque en medio de todo para ser buen papá hay que ser un poquito cantaletudo, ¿o no, Mayra? No, yo no creo, yo creo que como mamá sería muy relajada, pero definitivamente para lo que no serviría es para cantar. Ay, ¿eso por qué? Cántame un poquito. No, ni. Ay, porfa, cántame un poquito. No, mejor cántame tú algo. No, es que yo también soy definitivamente negado para cantar. Los que sí se atrevieron a cantar fueron los estudiantes del poli, pero no precisamente canciones, sino cuñas radiales. Hola Mayra, ¿cómo estás? Nos están pidiendo que por favor cantes una canción. ¿Te sabes alguna cuña de radio? Con top el detergente, la ropa alguna más, top para la ropa y top para limpiar. La fina, la margarina, la preferida en la mesa y cocina. La fina, a todos nos gusta más, con tostadas, galletas o con pan. A ver, cántanos una. 20 segundos, a ver. Que la vida es bella, que diciembre es amor, Navidad, águila roja. Todas las mañanas, no, pero al tiempo. Al tiempo, listo. 1, 2, 3. Tomémonos un tinto, seamos amigos, café, águila roja. Me voy a desenchufar, que mañana el mundo voy a salvar. Me voy a desenchufar, que mañana el mundo voy a salvar. Todas las mañanas a salir el sol, mamá nos prepara chocolate sol. Con gran alegría y mucho sabor. Dulce sensación, único sabor, siempre tomarás a la manzana postón. Estas cuñas definitivamente lo devuelven a uno a la infancia. Pero bueno, el que quiso recordar su niñez fue Daniel Sánchez, un estudiante de medios audiovisuales que a través de un mediometraje quiso contar una historia de cuando era así de chiquito. El resultado fue una película que lo llevó a concursar en varios festivales de cine internacional. Uno de ellos es el Cinefest Global de Houston. Hay historias que marcan nuestras vidas y nos ayudan a crecer. Ese es el caso de Daniel Sánchez, quien convirtió una mala experiencia de su pasado en un mediometraje llamado Gallo. El profesor Alfonso Acosta nos pidió que cada uno contara una anécdota de su infancia. Entonces yo conté la anécdota de cuando mi hermano mayor me puso a pelear con otros chinos y apostó plata. Casi es que en la pelea uno de los chinos, que se llama Vincent, que es el mismo personaje en la película, me dio una patada aquí, solo una, y ya, me noqueó y yo me puse a llorar y pues mi hermano perdió plata, se puso bravo conmigo. Fue hace un año que estuvimos grabando y ahorita ya se están viendo los resultados. Esta historia ha sido nominada en varios festivales internacionales de cine. Pues estuvimos en la selección oficial de ficción de uno que se llama Cinefest Global en Houston. También estuvimos en el Festival de Cine de Villavicencio. Y ahorita estamos en Bogo Shorts. Y pues también acá en el Poli nos ganamos el primer puesto a los premios Persepolis de cortometraje de ficción.
Hoy Daniel asegura que la relación que tiene con su hermano es muy distinta a la que tenía años atrás. Digamos, desde pequeños él me la montó toda la vida. Y pues feo, sí. Pero un día me dijo, como cuando ya estábamos más grandes, me pidió disculpas. Me dijo que qué pena por habérsela montado tanto cuando pequeño. Y ya ahorita la relación es bien, muy bien. Ahí hay un cameo en la película que es que sale mi hermano. Sí, él sale como extra en la pelea. ¿Ah? Gritando, dele, dele. En la realización del mediometraje participaron varios estudiantes del Poli, quienes han tenido éxito en otros importantes certámenes como Proyecto 48, un concurso en el que se debe realizar un cortometraje en 48 horas. Mayra, mira que he llegado a la conclusión de que hay otra cosa para la que soy muy, muy malo. ¿En qué es, Nico? Matemáticas. Eso definitivamente no me entra. Nico, pues quiero contarte que no eres el único, porque 6 de cada 10 personas tienen exactamente el mismo problema con la materia. Este estudio lo realizó una estudiante y profesora del programa de psicología de nuestra institución y pues te invito a que veamos cuál fue el resultado. Investigadores del Politécnico Gran Colombiano descubrieron por qué las matemáticas son un dolor de cabeza para muchos estudiantes. La discalculia y la acalculia son dos trastornos que dificultan el aprendizaje de esta disciplina. Para hablar de discalculia, nos tenemos que remitir a la historia de desarrollo del paciente, que por diferentes variables, por diferentes situaciones, que incluso pueden haber elementos biológicos, pues entonces tienen una dificultad puntual con el tema del desarrollo del cálculo. Esto es diferente, por ejemplo, de otro concepto que aparece por allí, que es acalculia, que sería la situación de una persona que hasta hoy tenía buenas habilidades matemáticas, pero si sufrió un accidente cerebral o un daño cerebral, pues entonces pierde la capacidad. La psicóloga María Luisa Barreto lideró el estudio que revela los factores causantes de estos problemas. Hay factores que podemos considerar externos, que dependen un poco más del contexto. Por ejemplo, los profesores de pronto emplean un estilo autoritario, coercitivo, que no genera pues ese encanto, de manera que asuman las matemáticas como algo agradable. También, de alguna manera, los padres influyen en esa concepción inicial que van a tener los niños en, digamos, en esa materia de las matemáticas. Por ejemplo, hay un estudio que indica que más o menos el 50% de los niños durante su primaria son maltratados o son castigados por parte de sus padres a raíz pues de un bajo rendimiento académico, pero en particular en las matemáticas. Esto va a predisponerlos para que la actitud que ellos asuman pues en el futuro pues no sea la más favorable. También puede influir el sistema educativo que utilizan las instituciones. No les hacen ver a los niños desde pues, su formación temprana porque es útil para que les va a servir todo eso que están aprendiendo. Y es que los problemas relacionados con las matemáticas son más comunes de lo que podría pensarse. Dentro de un estudio amplio que hicieron con más de 800 estudiantes, identificaron que 6 de cada 10 presentan algo que denominan como ansiedad por las matemáticas, que podemos describir como esa tensión, esa indefensión, preocupación, pánico que a veces tienen las personas cuando tienen que afrontar algún tipo de ejercicio pues, en esta área de las matemáticas. Lo importante, según la experta, es saber que todas las personas tienen ritmos y habilidades diferentes, por lo que la inteligencia no se puede medir solamente por su desempeño en el área de las matemáticas. Bueno, Nico, yo creo que esto demuestra que no todos somos buenos para lo mismo. Así es, Mayra. Yo creo que lo importante es aprender a descubrir cuáles son nuestros talentos y empezar a explotarlos. Pero bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Agenda 7. Sí, señor. Por eso los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, visiten nuestra página web y estén al tanto de las pantallas digitales. Que tengan una buena semana. ¡Chao!